Buenas tardes, ministra Iris Mariela. Desde aquí, desde la comisaría Eduardo Ramón Vizcaíno, ubicada en el sector Inés Romero de San Félix, Ciudad Guayana, pues le enviamos un saludo revolucionario, esperando pues de su éxito en toda su gestión. Y desde aquí, desde como vocera de 107 imputadas que nos encontramos en este lugar, pues queremos llegar hasta usted, solicitarle a usted pues que nos preste un poquito de su tiempo y pueda apoyarnos, pueda ayudarnos a esta cantidad de mujeres que estamos aquí con situaciones unas peores que otras, pero queremos, necesitamos de su ayuda. Aquí hay aproximadamente 30 mujeres que están en juicio en este momento, 70 mujeres que estamos en fase preliminar y 7 imputadas, 7 mujeres que están condenadas. Pues. Entre las que están en preliminar, pues se ha visto un retardo grave, un retardo procesal y nos vamos. En las 70 mujeres que están en la fase preliminar, vemos un retardo procesal bastante grave. Las mujeres han sido diferidas en varias oportunidades y tenemos casos aquí de compañeras que llevan hasta 4 y 5 años y todavía no han sido presentadas en su fase preliminar, a la preliminar. Cabe destacar pues que todas somos aquí mujeres, madres y padres de familia, que nuestra familia nos está necesitando allá afuera y que por razón de todo esto, que bueno, no le vamos a echar la culpa a nadie, de la pandemia, pues también ha retrasado bastante el proceso de nosotras en este lugar, pues nos ha retrasado nuestro proceso. Entonces, cabe destacar que los tribunales en este periodo de pandemia solo se han encargado los tribunales de guardia para privar de libertad, más no para darle libertad a las imputadas. Entonces, ahí en este lugar... Que